7:54. Bueno, hablamos de esta mañana que empezó algo complicada por la niebla, modificaciones también en vuelos, pero además hay que sumar algo en Ezeiza porque hay un reclamo de trabajadores tercerizados que va a complicar incluso la llegada a Ezeiza. Exactamente, un inicio de mañana difícil. Ahora, con la salida del sol, lo que es la niebla en particular se va a ir disipando. Lo que es el tráfico, ¿no? Y a media mañana, lo que es tráfico aéreo, evidentemente si hay vuelos suspendidos tendrán que reprogramar si esto va a traer algunos inconvenientes hasta ya entrada la tarde. Bueno, y también, como recordábamos, ¿no? En Ezeiza hay algunas complicaciones por corte. Laura Mayocchi está justamente allí y nos cuenta, ¿hay un corte? ¿Se puede llegar a Ezeiza? ¿Y por qué se reclama? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo les va, Lourdes y Alejandro? Bien, lo cierto es que estamos parados en el lugar donde en minutos nada más va a ser el punto y el momento crítico. Les muestro este acceso al aeropuerto internacional de Ezeiza, que casi ni se puede divisar por la gran cantidad de neblina, de niebla que hay. Es el lugar, el punto clave de la tensión, donde se va a registrar este paro y este corte de este sector de trabajadores tercerizados de la empresa LAN. Ellos están reclamando preventivamente, dicen que hay una asignación de tareas, una revalorización de las condiciones laborales, temen por distintos despidos y van preventivamente a realizar un corte, un llamado de atención en este punto. Estaremos trabajando cuando los trabajadores tercerizados de la empresa LAN o que prestan servicios a la empresa LAN estén haciendo lo propio y expliquen cuáles son los puntos principales por los que ellos aseguran hay estado de alerta y movilización y temen por despidos en el personal que trabaja en esta empresa. Los escucho. Laura, después estaremos, claro, está con el tema en particular por el cual te encontrás allí, pero danos un panorama de la niebla. Desde que estás en el lugar, ¿se ha ido disipando, se incrementó, ha quedado estancada? No, no, para esta hora, generalmente como ocurre siempre entre las 7:30 y 8 de la mañana, es el momento de mayor densidad. Así como siempre cuando hace frío, entre las 7:30, 8 menos cuarto u 8, siempre hace más frío. Bueno, es lo que ocurre en este mismo momento. Fíjense, yo les estoy mostrando el aeropuerto internacional de Ezeiza, ministro Pistarini. ¿Ustedes lo ven? ¿Los pueden divisar? Este es, mira, Alejandro y Lourdes, no se ve absolutamente nada. Este es el acceso. Fíjense, aquí están ingresando los automóviles hacia el sector de internacionales, de despegues internacionales. Este punto puede ser cualquier otro de la ciudad, de Buenos Aires.